Qué bien, mi gente, esa fue la presentación de los deportes en este viernes maravilloso. Y nos encontramos, señoras y señores, con dos estrellas cubanas del béisbol. Se llaman Eduardo Pared, el ex torpedero de los de dos clásicos mundiales que tuvo la selección cubana, y con uno considerado uno de los mejores lanzadores, o por no decir el mejor, uno de los mejores lanzadores de Cuba, el señor Braudilio Binén. Saludos, ¿cómo están? Todo bien. Vamos a comenzar contigo. ¿Cuándo y a qué edad comenzaste en el béisbol cubano? Comencé a la edad de los 9 años y me retiré hace 3 años a la edad de los 40 años. Ya cuando debutaste como profesional, ¿a qué edad lo hiciste? Tenía 17 para 18. ¿Sí? ¿Cuántos años duraste en la selección de Cuba? La selección de Cuba tuve 17 años. 17 años, o sea, toda una vida jugando en Cuba, tranquilo. ¿A cuántos países visitaste con la selección y cuál fue el que más te gustó? Bueno, visité varios países, casi todos los países de Asia, por allá, de Europa, aquí de América. Fui a 3 Olimpiadas, una aquí en Atlanta en 96, participé en otra en Atenas 2004 y la última fue en Beijing 2008. Qué bien. Y de todos esos países, ¿cuál te ofreció quédate con nosotros jugando? Tú sabes que ahora, no ahora, siempre, con los jugadores cubanos, todo el mundo ha querido adquirirlo para jugar. ¿Cuál de esos países, aparte de, yo sé que de los Estados Unidos, te ofreció quédate para jugar con nosotros? Aquí donde siempre a todos los peloteros lo ofrecen aquí, porque este es el juego más grande que se juega en el mundo. ¿Y no te llamó nunca la atención salir de Cuba, dejar la selección? ¿Nunca te llamó la atención? No, nunca me llamó la atención. Siempre quise estar allá con mi familia, con mi gente allí. Qué bien. ¿Y cuál es el cuál es el motivo de la visita tuya ahora a los Estados Unidos, después que tengo por entendido que duraste más de 5 años siendo el capitán de la selección de Cuba? ¿Cuál es el motivo ahora tuyo de visitar los Estados Unidos, de estar en los Estados Unidos, o piensas quedarte? No, el objetivo es, nos invitaron a un evento de la gente de Reencuentro, que nos ha invitado a varios peloteros cubanos y seguirá invitándonos. Y aprovechamos ya para estar con las amistades que hace tiempo uno no veía, que no conversaba, no jalaneábamos. Y me sentí de lo más contento aquí en Miami y aquí en Tampa ahora. Qué bueno, qué bueno. Vamos a conversar ahora con Braudilio Binén. El señor Braudilio Binén. ¿Sabes que usted es famoso en República Dominicana? Claro. Quiero felicitarlo por eso. Bienvenido, un placer conocerlo. Para mí es un orgullo estar hablando con ustedes dos personas muy queridas en República Dominicana. Tú por ser representante en dos Copas Mundiales del béisbol, y usted por ser un legendario lanzador de Cuba. ¿A los cuántos años comenzó a lanzar profesionalmente en Cuba? Bueno, le diría de que en mi juventud, allá en el municipio Songo La Maya, muy temprano, primeramente tenía que estar en el sitio, en el campo. Sí. Allá se jugaba una pelota de campo y eso. Entonces pasé para la provincia de Santiago de Cuba. Ahí empecé la juvenil, que me fue muy bien. La primera presentación metí 19 punchados, después fui para la Serie Nacional, que fue en Villa Clara en 65. Y de ahí luego pasé a la primera categoría, que ahí fue donde empecé a desarrollarme como atleta. Qué bien. ¿Cuántas campañas jugó como profesional ya en la selección de Cuba, y cuántos países visitó? Bueno, en la Serie Nacional estuve 20 Series Nacionales. ¡Wow! Increíble. En el equipo Cuba tuve 15. Entonces, ahí fue donde empecé a desarrollarme, ¿no? En serie nacional, en serie mundiales, panamericanos, centroamericanos, fueron 5 panamericanos, centroamericanos 5, 6 mundiales, y todos fueron con éxito.
Y nunca le llegó, la pregunta casi obligatoria, ¿nunca le llegó el deseo de salir y quedarse jugando? ¿Nunca le llamaron la atención el béisbol de las grandes ligas? No, siempre se me acercaron, ¿no? Pero bueno, yo no tenía ningún interés, siempre representando mi camisa, mis cuatro letras, por ejemplo, ya mi Cuba. Su Cuba querida. Cuba querida, con todo el respeto, le mando un saludo muy grande a mi Cuba y a toda mi gente. Y que sepan que estoy bien cuidado aquí, estoy tranquilito, estamos tranquilitos, el grupo que estamos aquí, con un respeto inmenso, sale para la calle y todo el mundo conoce a uno y conversa, porque ya, no hay problema. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre la selección cubana de ahora a la que participaba Braudilio? No, le diría que cuando aquello era un fenómeno, habían llegado equipos grandes, equipos grandes. Ahora se juega, ¿no? Lógico, ¿no? Pero un poquito más de trabajo, pero cuando aquello había que fajarse de verdad, porque estaban los grandes bateadores de todo el país, dominicanos, puertorriqueños, estadounidenses, que no era fácil, o sea, había que fajarse de verdad. Bueno, gracias. Vamos a pasar un poquito a hacerle una pregunta a Yoval, que es el organizador de todos estos eventos, señoras y señores. Yoval, ¿cuál es el evento de este fin de semana para los amigos televidentes de Buenos Días Latino y Mira TV? Bueno, este viernes, gracias a la compañía, el reencuentro, se va a hacer un evento hoy en Casa 21, a las 10 de la noche, como motivo de que toda la comunidad cubana que ya esté aquí los tenga a ellos y le haga sus preguntas, vean su historia y firmen autógrafos. Qué bueno. ¿Cuál es el próximo evento ya para terminar? El próximo es en agosto, vienen tres pinareños. ¿Tres pinareños? Por parte de uno vienen tres. Oye, Mari Morejón debe estar feliz que vienen tres pinareños para acá. Viene Alfonso Quiola, Luis Girardo Casanova y Juan Castro. Qué bueno. Tres leyendas del béisbol cubano y béisbol de Pinar del Río. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por participar con nosotros. Yoval, gracias por siempre traernos estrellas del béisbol de Cuba. Quiero decirle que siempre las puertas de Mira TV están abiertas para ustedes, para ti, Yoval, también. Y mis amigos, hasta aquí la información deportiva por el día de hoy. Esperemos que pasen un feliz fin de semana.